Ya me voy. ¡Señora! Son las 5 de la mañana y yo estoy en el aeropuerto de Santo Domingo porque hoy se viaja a Guatemala. Espero que ustedes disfruten este video y espero yo disfrutar muchísimo el viaje. Así que let's go. ¿Qué demostrará los procedimientos de seguridad que debes conocer como pasajero? Let's see what's going on here. Ya tengo quetzales. Soy millonaria. Que me digan los guatemaltecos. Miren a Camila, señores. La que puede, puede. Y la que no, que observe. Ah, bueno. Nosotros, literalmente, saliendo del aeropuerto. Y después es que Lin se da cuenta que él anda sin su maleta. La única que queda en la correa es la de él. Porque él se le olvidó que él trajo una maleta. ¿Tú sabes por qué te pasa eso? Por ser mochilero. Por ser mochilero. Bueno, miren qué campesinos. Ay, santos. Wow, vinieron por nosotros, no somos huérfanos. Llegamos y de inmediato le dieron regalos a los varones. Enseñen su regalo. Y Camila y yo, secas. Vamos a ver qué tiene de lindo. Ah, bueno, un bombón. ¡Ah, Camila! Y de nosotros es más lindo, perdedores. Gracias, señor. Y a este valle se le conoce como el Valle de la Virgen. La Yarisa del futuro de este lado. Ya llegué de Guatemala y estoy en mi casa editando el videito que ustedes van a ver a continuación. Pero antes de ir directo con ese contenido, quiero recomendarles uno de mis servicios favoritos. Así que pongan mucha atención si ustedes envían o reciben remesas desde Estados Unidos. Ese servicio se llama World Remit y es la manera más fácil, rápida, segura y de bajo costo para enviar dinero a sus seres queridos. En la pantalla les estoy dejando los sencillos pasos a seguir y de antemano les digo que este es un servicio de transferencia de dinero autorizado y regulado a nivel mundial. Sus protocolos protegen tu dinero y tu información personal. Y eso es algo muy importante que aclarar, porque yo sé que no solamente soy yo que no quiero estar poniendo mi información donde sea. Así que miren muy bien cuál es la aplicación y el logo de World Remit para que descarguen el que es. Es 100% confiable, 100% recomendado. Se acabaron las filas largas, el estrés, tener que salir de tu casa, enviar un dinero. Eso lo haces desde tu celular y tu familia lo va a recibir directamente en su celular, va a caer en su cuenta de banco. Pero ustedes quieren saber qué es lo que a mí personalmente más me gusta de World Remit. Es que el envío llega el mismo día. Generalmente se tarda como una hora, pero en ese transcurso tú puedes monitorear tu transferencia y ver el estado. O sea que paz mundial. Ahí debajo en la cajita de descripción les estoy dejando un link en el cual ustedes pueden hacer clic y utilizando mi código Yarisa obtendrán $10 de descuento en su primera transferencia. Pero espérense, déjenme decirles algo importante. Para enviar dinero desde los Estados Unidos solo necesitan un pasaporte o una licencia o la green card o una visa. Y para recibirlo, la persona que lo reciba, solo necesitas un documento de identidad. Con World Remit puedes enviar dinero a 19 países de Latinoamérica, incluidos Guatemala y República Dominicana. En República Dominicana, por ejemplo, el dinero caería en cualquier cuenta del BHD o del Banco de Reservas. Y si tú quieres ir a retirar el dinero así, en efectivo, puedes ir a cualquier sucursal de Caribe Express, Promérica, Banreservas o el BHD. Pero nada, señores, recuerden que ahí les dejé el link. Ustedes pueden hacer clic, usar mi código, ahorrarse $10. Tengan pendiente que World Remit es el servicio más fácil, rápido, seguro y de bajo costo para enviar remesas a sus seres queridos. Y nada, mencionando Guatemala, vengan y acompáñenme en esta experiencia que fue una de las mejores de mi vida. Así que let's go. Llegamos a
este lugar que es donde vamos a comer. Guatemala Day One. Vamos a comer, creo, comida típica. Pero yo tengo un bracket roto, así que no sé cómo va a funcionar eso. Gracias. Camila no come habichuelas. No. Y lo primero que nos vienen a dar es una sopa de frijoles. Pero yo la voy a probar. Elín va a dar el review oficial de los chicharrones. Vamos a ver. Camila, cuidado que tú tienes brackets. Que no te pase lo mismo que a mí. Está bueno. Muy bueno. Este lugar es mágico. Dejen que ustedes vean la cantidad de mariposas que hay aquí. Yo estoy como en shock. Yo estoy como que, am I really here? Yo ni siquiera sabía que había lugares así en el mundo. Ustedes van a bajar por acá. No, pero ven, porque primero la bicicleta. ¿Quién nos va a grabar? Eso queremos saber. Déjame ver. Hemos llegado. Yo no creo. Claro que sí. Él les va a ayudar para darle la vuelta a la bicicleta. Tiene un soporte de 6,000 libras. Desde la salida hay que pedalear constantemente para llegar al otro punto. Buenas tardes, gente. En este momento vamos a iniciar. Somos tres conejillos de India. Porque estos tres allá no quisieron hacerlo de primero. Y bueno, estamos los guapos aquí. Yo voy a ver cómo tú vas a grabar. Ay, con mío. Eso. ¡Ahí se fue! ¡Grábame! ¡Grábame! Señores, yo estoy preocupada porque Eli. Ay, se quedó uno. Pues. Eli. ¿Qué tú opinas de eso? Yo estoy mala y yo no quiero ir. Yo siento que me puede pasar lo mismo. Guatemala. Digan la verdad, ¿ustedes se atreverían? Yo estoy que me muero de miedo. ¡Ay, santos cielos! Señores, yo estoy pasando la mil y una con estos brackets porque tengo un bracket roto ahí detrás y me duele, se me rompió en el aeropuerto. Pero bueno, como vieron, logré lo de la bicicleta, I'm happy, I'm free, y ahora vamos para el hotel. Bueno, las chicas, Camila y yo vamos para el hotel, y yo creo que los chicos van a ir a caminar por el centro de la ciudad. Que yo le llamo un hermoso buen día. Miren eso. Buen día, Guatemala. This is Guatemala Day 2. Señores, what in the world? Esto es una belleza. Yo estoy mala con Guatemala, pero mala. Oh my God. Miren, Utsit Petit es bienvenidos. Vamos a probar a ver qué tal. Wow. Aquí voy yo. Las princesas. Oigan esto, vamos a subir al mirador y es 1 kilómetro de subida, 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 subida. A Dios que nos ayude, porque esto se ve complejo, pero mírenlo allá. Creo que lo están viendo, no sé. Camila, seguro. A la pierna, dale duro. Llegamos aquí al mirador.
Y miren esta belleza. O sea, a esto es que yo le llamo una belleza. Es que esto no tiene desperdicio. Esto no sé cómo que se me parece como a Brasil. Qué belleza. Salimos de compras. Y que sea dulce. Pero creo. Yo estoy pensando comprar esa carterita, está muy chiquita. Eso fue inteligente. Señores, por aquí se usa mucho que ustedes ven cabras así en la calle. Entonces hay unos chicos que le sacan la leche y tú te la bebes directamente. O sea, acabada de sacar de la teta de la cabra. Y miren el outfit, Elin todavía anda buscando su outfit porque lo dejó para último momento. Tengo los ojos casi cerrados porque hay mucho resplandor. Comimos delicioso, como ustedes ya vieron, y nada, vamos a continuar. Hotel en Antigua y es esta belleza. Miren nada más la piscina, el área de comida es preciosísima. Y ahora vamos a ir a ver la habitación, así que let's go. A mí se me olvidó que yo quedé de enseñarles la habitación y ya yo me quité la ropa, así que room tour cancelado. Pero bueno, aquí está el baño. Buena vista. Señores, buen día, estoy con Camila. Estamos en el aeropuerto porque se me olvidó decirles que hoy vamos a viajar a Flores. Así que entre hoy y mañana ustedes van a estar viendo videitos de eso. Acompáñenos, nos vamos en esta aerolínea que se llama TAG Airlines. Y yo creo que son aviones así como con hélices. Vamos a ver. Llegado a Flores. It's getting super hot in here. Después de esa deliciosa comida, nos antojamos de un postre. Y Elin me está comiendo dos porque él no puede ser igual que los demás, tiene que ser extra. Ahora vamos para un parque arqueológico. Y no sé a dónde más, no recuerdo el itinerario. Pero bueno, lo bueno es que estamos conociendo. Llegamos a este parque nacional, que no lo sé pronunciar, pero es como Yatsha, algo así. Y estamos llenando unos formularios para ir a recorrerlo. ¿Cómo hacían los mayas para cortar esa piedra? No la pisa, perfectamente. No la pisa. Ellos tenían instrumentos de obsidiana. La obsidiana es un vidrio de origen volcánico que puede conseguir un filo tal que si usted se corta no siente. En una ocasión yo estaba explicando eso y uno de mis turistas dijo, yo soy médico y para las intervenciones quirúrgicas más especiales los bisturíes son de obsidiana. ¡Wow! Somos exploradores, Dora, 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 la exploradora, tup, tup, Dora, tup, tup, Dora, tup, tup, Dora. Me siento como que en cualquier momento pudiese aparecer un animal exótico del cual yo ni siquiera conozco su existencia. Porque ustedes tienen que escuchar los sonidos tan poco comunes que hay aquí.
Y eso, que ahora vamos a un mirador y supuestamente vamos a escuchar muchísimos más sonidos, así como de la selva. Me encanta. Este es un complejo de pirámides gemelas en Tikal, vamos a ver también. Sí. Ceiba pentandra es el nombre botánico. Sale el rostro de un anciano. Vieron ese atardecer. Eso fue increíble. Eso fue increíble. Buen día, señores. Hoy por fin vamos a Tikal. Pero antes que eso, déjenme ir a hacerle una foto y un videito a este lago que está en el hotel en el que estamos, que es un hotel precioso. Y se me olvidó enseñarles la vista desde la habitación, pero se ve como el lago así completo. Es una belleza. Así que acompáñenme porque hoy el día, bueno, todos los días han prometido en Guatemala. Ha permitido a los científicos de poder establecer las verdaderas dimensiones del gran reino de Tikal. Estos solo son 16 kilómetros cuadrados donde hay cerca de 4.000 estructuras construidas en piedra. Y también habían barrios de gente un poco más pobre que vivían en cabañas. Señores, Ricardo es una enciclopedia andante. O sea, yo he aprendido muchísimo con él. Si ustedes escuchan sus imitaciones de acentos, es épico. Ahora estamos comenzando nuestro recorrido para llegar a Tikal. Bueno, técnicamente estamos ya dentro del parque arqueológico, pero no hemos visto nada porque tenemos que caminar un buen. Son como 3 horas, según me dijeron. Así que, deseenme suerte. Dame, mira yo, mira cómo salud, salud, salud. El hombre que se va a comer eso. Sí, señora, lo que tiene falta. Que sacar barriga. Tú sacas barriga. Gracias. Estamos en la Plaza Mayor de Tikal, que es el corazón de la ciudad, el reino más importante en el mundo maya. Tenemos a esta, en este lado tenemos la Acrópolis Central, que fue el lugar donde vivió y administró la élite de Tikal. Los reyes, los nobles vivieron en este lugar. Para este lado tenemos la Acrópolis Norte. En realidad la Acrópolis Norte era el lugar donde los mayas sepultaron a sus reyes. Si vamos a hablar greco, esto sería la necrópolis. Subimos al templo más alto y yo no puedo evitar sentir vértigo, pero miren qué belleza la selva. Es increíble. Si ustedes escucharan todos los sonidos que escuchamos nosotros aquí, pero yo creo que él no está muy contento de estar aquí. Bueno, es una altura de un edificio de casi 23 pisos. ¿Qué? Entonces, ¡santos cielos! Eso no me emociona mucho subir tantas escaleras. Sí, señores, yo no veo a las otras personas viniendo. Ay, Dios mío, estamos en medio de la selva, Lin. Pero tenemos un palo, que es lo más importante ahora mismo. O sea, con eso tú te defiendes de un animal así como exótico. Jaguar, claro que sí. Ok, Lin, una pregunta. Sí. ¿Qué tipo de animal te gustaría ver ahora? Me gustaría ver un jaguar, pero no muy cerca de mí. Ok, ¿a qué distancia? ¿De aquí a qué el ramito? Unos 500 metros más o menos de distancia, que me dé tiempo a agarrar el palo bien. ¿Y no quieres ver monos? Es que ya hemos visto. Bueno. Los monos como que uno lo ve en cualquier sitio, pero un jaguar, ¿no? Ah, bueno, that's true. Te amo, Guatemala, Guate linda, Guate preciosa. Yo me acabo de inventar eso de Guate preciosa. Casi me caigo por estar blogueando. Nos montamos en una guagua, en una camioneta para avanzar. Los compañeros se quedaron atrás. Antes de irnos de Flores, pasamos obviamente por la Isla de las Flores. Perdón, sí, Flores. Es que yo creo que se llama Flores o también se llama Petén. Estoy confundida con eso porque allí hay un letrero que dice yo amo Petén. Entonces no entendí la diferencia, pero cuando llegamos en el aeropuerto decía que llegamos a Flores. Entonces ahora estamos en Isla de las Flores.
fuimos a comprar unas cosas para tomar. Estamos caminando las callecitas y vamos a cenar aquí en este restaurante que se llama Raíces. Luego de eso vamos para el aeropuerto y ahí estaremos en Ciudad de Guatemala esta noche y mañana el día completo para luego volver a nuestra madre patria. Señores, ya regresamos a Ciudad de Guatemala, a nuestra última noche en Guatemala. Debe ser por aquel lado que está la persona que no... ¡Ay, sí, míralo allá! Vinieron por nosotros y salimos por donde no era. Grupo Dominicana in Guat. ¡Somos nosotros! ¿Cómo está? Pero esta habitación de hotel parece como un castillo, una vaina. O sea, what in the world? El closet se entra caminando, es hacia allá. Miren esto. La ducha con esta cortina, sí, no sé. me gusta. Hermoso está esto. Señores, estamos aquí. ¿Cuándo? Y Camila... ¿Y no me pueden esperar? Camila dijo que se va a tirar por aquí, por el zip line, canopy, algo así. Y nosotros vamos a esperarla. Pero la cara de Aquaman es que ama esperar. No, yo no tengo problema. Y más si es Camila. La convencí que no montáramos. Let's do it. ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. No los escucho. Ustedes tienen que ver esto. Esta muchacha es un espectáculo. En verdad, Camila es una fuente de entretenimiento. Puro entretenimiento. Y casi me toca a mí. Ya me voy. ¡Sayara! Ahora me voy a lanzar del segundo. Miren cómo quedó Camila después del zipline. Quedó anonadada, atortamareada, morida, según yo él. Porque tiene que llegar, dice, sí. Señores, ya nos registramos, no. Ya nos vamos. Ahí le ponemos el sonido de oh no. Dice Camila triste, que una mujer que va para la discoteca después que aterricemos. Ey, eso lo dijiste tú, mi amor. Camila no es así. Yo no soy así. Camila no es mujer de ir a la discoteca. Yo no, yo voy de vez en cuando, pero yo no soy así.